Good evening, everyone. Sorry for the delay once again. I'm really sorry. Can you hear me? No? Yes. Yes? Oh, I'm sorry. I do apologize that I'm getting late once again. Prior to you, I got another class, and so I gotta finish with it. Antes de ustedes, tengo otra clase, and me toca terminarla. I'm really sorry, right? It's not that I'm not giving you the importance that you need, because you are important to me as well, but I do apologize for that. Regáleme un segundito que alguien no puede entrar, me dice acá. Vamos a ver. So, what do we have for today? ¿A qué nos paramos el día de ayer? ¿Alguien se recuerda? En la good evening teacher, good evening. En la descripción de nuestra daily routine. In the description of the daily routine, right? That's what you finish it on. And we finish with the verb be, right? With the verb simple present tense. Entonces terminamos con el presente simple, ¿verdad? Yes, no? Yes. Yes. I'm quiet today, sorry. Here it is. Okay. Let's see. I just send it on. All right. Alguien más se lo mande. Okay. Disculpen que le estaba mandando a alguien el link ahí que no le entraba. Let's see. Okay. So we ended up with the simple present tense. Yeah. All right. So thank you for letting me know, Oswaldo. I'm going to place you here. So you are not going to be participating probably, ¿verdad? No va a estar participando probablemente, pero está acá. Gracias, muy amable, por dejarme saber, ¿verdad? Thank you very much. So let's get started then. Comencemos entonces. Veamos. Lamento mucho ahí, chicos, que estábamos... Acá, let's see. Okay. Déjenme ver el chat. Where is the chat? Okay. So let's see. This is what I have for you today. We have two conversations, right? We are going to study once again the demonstratives. And here I have the conversations for it, right? These are extra conversations from the virtual platform. Son conversaciones extra aparte de la plataforma virtual. So let's see. Let's verify. Does someone would like to participate in the conversation number one? ¿Alguien quiere participar en la conversación uno? Anyone? Yeah, teacher. Raquel, Karen, tengo a Marcela y a José Cortés. Okay, Raquel, you are going to be the man and Karen, it's going to be the woman. Then I'm going to have José and Marcela, I guess I saw it. It's going to do the conversation number two. Okay, let's see. I'm listening to you. Los escucho. Okay. Is this your book? Yes, that is my book. And is this your pencil? No, that's it's not my pencil. Whose pencil is it? I'm not sure. Okay, thank you very much. I'm not sure, right? Or I am not sure. Thank you so much. Pretty good pronunciation. I truly appreciate it. From this dialogue, there are no questions, right? About the pronunciation or vocabulary. De este diálogo, ¿tienen preguntas acerca de la pronunciación o el vocabulario? No, teacher. No? Thank you very much. I truly appreciate it. So let's see, in the conversation number two, I have Jose, and if I not mistake, and if I don't remember that, it's going to be Marcela, right? Yes. Yes, okay, go ahead. So, I like these pens. I like those too. Do you like this shirt? Okay. No, but I like that shirt. The blue one? No, the green one.
I don't like the color. Okay, thank you very much. Pretty good job pronunciation. This one, right? Let's remember that it's a kind of a strong and it's like, right? Like. Yes. Este, como que si no tuvieran la E, si ustedes lo escuchan, es como si tuvieran una A y una I, sería like, ¿verdad? Do you like? Yes. Do you like this shirt? Así, ¿verdad? Un poquito la entonación, ¿verdad? Hagámoslo con naturalmente, ¿verdad? Háganlo naturalmente. Por ejemplo, si lo hiciera a alguien, ¿verdad? Usted le dice, I like these jeans. I like those too. Do you like this shirt? No, but I like that shirt. The blue one? No, the green one. I don't like that color, ¿verdad? Este, hagámoslo ahí como si lo estamos haciendo de manera natural, ¿verdad? Como si fuera de nosotros la conversación, para que se les escuche un poco más natural la cuestión, ¿verdad? So let's see, questions so far about the vocabulary or the pronunciation on this dialogue. Preguntas acerca de la pronunciación o de el diálogo. No questions. All right. So if yes, there are no questions, tell me. Go ahead. Is but I like. Okay. If you're going to do it the whole, it is going to be no, but I. Like, but I, right? So estaba ahí un poquito unidita. Esta le va a hacer como un linking, ¿verdad? Este, eso le llaman linking para hacerla más cortita y unir dos palabras al mismo tiempo. Entonces sería, no, but I like that shirt. Para hacerlo más rápido. Pero si usted quiere, ¿verdad? Si usted no le resulta fácil de decirlo, usted puede decir no, but I like that shirt, ¿verdad? Para no decirlo todo rápido, ¿verdad? Sino que con una pausa, si se le hace complicado. Okay, thank you, teacher. You are welcome. Someone else? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, teacher. ¿No? All right, so if there are no, go ahead, I'm sorry. Dígame. No question, teacher. All right, thank you. So if there are no questions on this, I have another dialogue, right? That is here, the number 3. Tengo acá un diálogo, el número 3. And I would like to have another participants. Quisiera tener otros dos participantes. Okay, Lizette, ¿quién más? Aparte de Lisa, me. Thank you, Lilian. Thank you, Lily. Go ahead. So, Lisa, the man, and Lily, the woman. Okay. All right. How much is this coffee maker? That is $10. And how much are these plants? Those are $5 each. What about these? Toast spoons are $1 each. I take them out. So, okay, thank you very much. This one, the pronunciation is placed. Thank you. And then I just heard this one is pretty simple. It's like that, pretty long O, spoons, ¿verdad? Una O bastante larga con una S al final. Questions about this dialogue, vocabulary or pronunciation. Preguntas acerca de este diálogo, vocabulario o pronunciación. Yes, I have a question. Tell me. What is spoons? Spoons son las cucharas. Okay. Mm-hmm. ¿Alguien más? Excuse me, teacher. Yes. What does mean coffee maker? Es la cafetera. Oh, yes, uh-huh. Thank you. Es la cafetera. De las que son eléctricas, ¿verdad? Unas así. Y que usted le pone el café en polvo y el agua, ¿verdad? Usted le pone la agüita. Uh-huh.
Yes, those ones are. Okay, thank you. You're welcome. Another one, any other one with another question? Preguntas? ¿Otra pregunta? In me, teacher. Yes, go ahead. Tell me. What is toes or in the woman, those are $5 each. Those are $5 each. La pregunta es those. ¿Qué es those? Eso sería. Do you yes. want to know what is those? Okay. Those is the demonstrative for estos, estas, aquellos, aquellas, ¿verdad? En este caso lo vamos a identificar como aquellos o aquellas, ¿verdad? ¿Cuánto cuestan aquellas, cada una? Esas o aquellas cuestan $5 cada uno. Está hablando de los platos, ¿verdad? Ya los vamos a ver, les voy a explicar por qué es those y no this, pero sería aquello, aquellas, aquellos, ¿verdad? Viendo de lo que usted esté hablando. Okay. Question so far. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, teacher. No, all right. ¿Alguien más que le gustaría participar, ya sea con el diálogo 1, con el diálogo 2, que quiera hacerlo para habilitarle ahí el tiempo? Suma, thank you. ¿Alguien más? Okay, Denise, thank you, and Carla. So I'm going to have Suma, Denise, and Carla, we are going to find a partner for you. Vamos a encontrar una pareja para Carla, ¿verdad? Vamos a tener Suma y Denise. Ah, oh, tenemos a Rosita, okay, and then tenemos Karen as well. Let's see, we are going to find as well a partner because there will be someone there. Oh, and we have Norman, so we are complete, right? So let's listen first. I'm going to go in the order like this, just not to lose everyone. Me voy a ir en el orden así, ¿verdad? Para no perderlos a todos, como tengo aquí las manitas. Vamos a tener a Zulma y Rosa primero. Veamos. No bajen su mano, ¿verdad? No bajen su mano los que la han levantado, porque si no, no lo voy a recordar. No bajen su manita. Ok, Zulma y Rosa, vamos a ver. Zulma, you're going to be the man. Rosa, it's going to be the woman. Go ahead. Ok. How much is this coffee maker? Rose? That is $10. Okay. And how much are these plates? Those are $5 each. What about this? Those spoons are $1 each. I take them all. Okay. So. So, thank you very much. Good job. Just this one, right? Coffee maker. Coffee maker. That will be it. Thank you very much. Good job. Really good pronunciation. So then we have Norman and Denise. Norman, you're going to be the man and Denise is going to be the woman. Okay. You said the amen, ¿verdad? Yes. In the how okay. much you start. Okay. How much is this coffee maker? That is $10. Okay. And how much are these plates? These are $5 each. Okay. What about this? Those spoons are $1 each. Okay. I'll take them out. Oh. So. Good job. Thank you very much, both of you. Good pronunciation. Muy buena Thank pronunciation. You very much. Thank you. Bien hecho. Thank you. Then we are going to hear Karen and Carla, right? Karen, you're going to be the man and Carla, it's going to be the woman. Okay, teacher. Go ahead. How much is the coffee maker? That is $10. And how much are these plates?
Those are $5 each. What about this? Those spoons are $1 each. I take 10 R. So. Okay. Thank you very much. Pretty good job. You did it good. Good pronunciation, right? And that's awesome. Y eso es bueno. Se ve que han estado practicando bastante y deben continuarlo haciendo siempre. Bien hecho, chicas. Y también a los demás que participaron, ¿verdad? Bien hecho. Question so far. Preguntas acerca de esto. ¿Alguna otra pregunta? Teacher, dígame. Como la pronunciación dice men, sería I take them all. Yes, esta va a ser como si estuviera diciendo aceite, ¿verdad? Como que digamos oil, esto va a ser I'll. Sí, I'll. Pero si no quiero decir I'll, ¿verdad? Porque se le hace bastante difícil, es I will, ¿verdad? I will, si se le hace difícil, ¿verdad? Entonces para decir I'll, y si no quiere decir I'll, usted puede decir I will take them all. Que sería en este caso lo mismo, ¿verdad? You are welcome. Esto es futuro, ¿verdad? Lo van a ver later on. I'm not quite sure in which module you are going to study it. No estoy muy segura en qué módulo lo van a estudiar, pero sí van a estudiar el futuro, ¿verdad? Este se llama futuro incierto, solamente para que tengan una idea. Any other questions so far? ¿Alguna otra pregunta? No questions? No? No. All right. Los que tienen encendida la camarita, sí les puedo ver la acción, ¿verdad? Pero a los demás, no. Yes. Ok. Here I think it's kind of blurry. Creo que aquí me pasé un poquito. Está un poquito blurry. No se mira. Vamos a intentar poner otro color. Vamos, el amarillo no se va a ver. Intentemos con un rojo. Ah, el rojo se mira un poquito más. Ok. Sorry, these are technical problems, right? Ok, here we have demonstrative, right? One or ones. Unos o unas. The demonstratives are divided with two. We have singulars and plurals. Los demostrativos se dividen en dos. Plurales y singulares, ¿verdad? These, that is this one, right? The one that you are able to see here is singular. It's just only one. This one, the pronunciation is most likely the same, and it says these, and it's plural. It means that we have two, three, or four. Significa que tenemos unos cuatro o cinco más, ¿verdad? Acá tenemos esos demostrativos. Estos se parecen o son casi iguales en su pronunciación. Este es this. Y es bastante pausado el sonido, ¿verdad? This. Y este es un poquito más largo, hasta con sonrisa. This. Excelente. Este this es singular. Eso significa que es uno, ¿verdad? Y este que es más larguito es plural. Hay más de dos o muchísimos más, ¿verdad? Luego tenemos los otros dos. Dígame. Excuse me, I have a question. En el módulo número uno, la profesora nos decía de que era que se pronunciaba des. Entonces, en el primero, en el singular era des y en el plural era this. Entonces, no sé, estoy confundida. Ahí depende, ¿verdad? No le voy a decir que usted está confundida o que la maestra los confundió o que ella estaba errónea. Les voy a comentar algo. Hay muchas maneras de pronunciar las cosas. Ahí depende cuál es el que usted tenga más arraigado. Si usted tiene un poco más cercano el inglés británico o el inglés americano, así lo va a pronunciar. Sin embargo, en el americano hay bastantes cosas diferentes. Les voy a explicar por qué. Cada estado pronuncia la palabra como mejor le parece. Y ahí depende. Déjenme mostrarles algo.
Fíjense que hay esta palabra bien bonita. Either. Right? Y ustedes la van a aprender dentro de unos meses. Either or. Esta palabra either or es la palabra que significa cualquiera, ¿verdad? Cualquiera. Sería cualquiera de dos cosas de las que usted esté hablando. De eso significa. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo se la pronuncio either. Hay gente que la pronuncia either. ¿Están las dos correctas? Media dormida. Sí, están correctas. Either, most likely, the people that is from the city, they pronounce it either. And the people that is from downtown, they pronounce it either, como yo pronuncio. Ambos están correctos. Si su maestra anterior les dijo en este caso, ¿verdad? Que tenían acá, que podían decirlo this and this, ahí es por la pronunciación que ella ha tomado, ¿verdad? Es diferente en cualquiera de las otras. Les soy honesta, este es this and this, ¿verdad? En el caso de que, de la manera en la que a mí se me fue enseñado, ¿verdad? De la manera en la que yo lo aprendí, de la manera en la que yo lo hago o yo hago la diferencia. Pero si su maestra se la enseñó así y si usted se siente cómoda, ustedes la pueden pronunciar así. No hay ningún problema. Eso ahí depende de cómo la persona lo haya tomado. A veces tomamos acentos de otros, de un estado, de otro, americano, lo que es y de inglés, de Inglaterra, ¿verdad? Del londinés, depende. Teacher, so, y entonces diga. En una conversación, ¿cómo lo puedo distinguir el sonido? Si usted lo quiere distinguir, ahí va a ser la distinción entre qué le está hablando la persona. Porque, el contexto. El contexto, sí. Porque recuerde que uno es plural y el otro es singular. Si a usted le dice this cell phone, entonces, this cell phone, ¿cuántos teléfonos tiene ahí esa persona? Uno, ¿verdad? This cell phone. Pero si yo le digo this cell phones, ¿cuántos tengo ahí? Más de two or more. Tengo dos o más, ¿verdad? Tengo dos o más. Entonces, ahí va a ser la distinción que usted le haga cuando usted escuche la S al final del noun. Ahí va a ser bastante slightly la diferencia, ¿verdad? Porque ahí depende, this and this, ¿verdad? Siempre han sido this and this. So ahí depende de cómo, si, como le digo, si su maestra le dijo this, ustedes lo pueden utilizar así, sí, es válido, no hay problema. Pero si ustedes escuchan a alguien diciendo this and this, va a ser diferente. Usted escuche si le pronuncia una S al final o si no se la pronuncie después del noun, porque después de estos va un noun. Entonces se le dice this cell phone, this cell phones. Siempre se escucha la S al final. Entonces usted lo puede hacer así. ¿Alguna otra pregunta? Teacher. You're welcome. Teacher. Go ahead. Eso es como también la palabra want, porque yo he escuchado en muchas conversaciones que utilizan wanna, en vez de want. En vez de decir I want, dice I wanna. Algo así se escucha la pronunciación. Es correcto. Es que lo que pasa es lo siguiente. Como les digo, el wanna y el want. Vamos a ver un poquito de diferencia entre ellos. Vamos a tener one, two, y también tenemos wanna. Vamos a tener going to, y también puede escuchar gonna, ¿verdad? Ahí depende. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí hay algo bastante interesante. Esto, ay Dios mío bendito. Ok, esto es slam, ¿verdad? Esto es slam. Esto es de las personas que se comunican, como diríamos acá, como diríamos, con las personas de su barrio, ¿verdad? Por decirlo así. Coloquial. Mándeme. Coloquial.
Lo coloquial, correcto, lo coloquial. Muchas gracias, Denise. Gracias por la palabra. Sería algo bastante coloquial. Las personas lo conocen. Usted lo habla así con sus amigos, compañeros de trabajo, personas cercanas, etc. ¿Gramaticalmente es correcto? No, no lo es. ¿Socialmente es aceptado? Sí lo es. ¿Le entienden? Le van a entender. ¿Qué me está diciendo acá usted? Que su manejo del lenguaje es bueno, pero no es elegante. Entonces, cuando alguien me utiliza want to, ahí me doy cuenta cuando la persona es elegante y cuando la persona solamente lo ha aprendido. ¿Quiénes lo utilizan más esto? ¿Se ve más en letras de canciones? Y se ve mucho con las personas afroamericanas, ¿verdad? Ellos son los que utilizan más esto. Por lo general, se distingue de la manera en la que usted ocupa el lenguaje, el nivel que usted tiene del uso del lenguaje académicamente hablando. Entonces, le recomiendo, use esto. ¿Que puede utilizar esto? Sí, pero no lo haga, ¿verdad? No lo haga a menos de que esté con alguien que usted conoce bastante, ¿verdad? De lo contrario, siempre utilice la forma larga, ¿verdad? So, esa era la palabra que andaba buscando. Son expresiones bastante coloquiales, como algo que ustedes van a estudiar dentro de un tiempo que se llaman idioms. Idioms, ¿verdad? Los idioms son modismos del idioma, son como los dichos que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Que alguien decía, dime con quién andas y te diré quién eres, en so on. Todos esos dichos que nos enseñaron en la primaria, ¿verdad? En la escuela. También hay dichos en inglés. So you are going to learn that soon. Los van a aprender pronto, ¿verdad? Y para que lo sepan utilizar. También son cosas coloquiales del lenguaje. Any other question about this? ¿Alguna otra pregunta? You're welcome. You're welcome. All right? So, questions. Teacher. Diga. Teacher. Diga. Esto viene siendo asociado a los neologismos. Sí. Podríamos denotarlo de esa manera, ¿verdad? Es que hay algo que se llama... Los lenguajes sufren deformaciones, ¿verdad? Si yo me entro en gramática, en lingüística y todo eso, no vamos a terminar, ¿verdad? Pero para darles un pequeño brochazo de eso, el lenguaje siempre presenta una deformación. ¿Qué es la deformación del lenguaje? Es como un grupo lo adapta a su manera, ¿verdad? So, entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, yo en mi casa puedo tener una palabra para referirme al teléfono, ¿verdad? Una palabra aleatoria que probablemente los demás no la van a conocer. Pero yo llamo a mi hermana y le digo, por ejemplo, pasame ese chunche, ¿verdad? Que nosotros tenemos eso, pasame el chunche. Y ya usted se lo pasa. Ya sabe que está hablando del teléfono, pasame ese chunche. Y ya y dígame usted, ¿cómo le traduce a un americano pasame el chunche? ¿Verdad? ¿Cómo se lo traducimos al gringo pasame el chunche? Y uno se queda así, ¿verdad? Give me that. What? What do you want? Give me that. What? Call it for your name. Give me the cell phone. Okay. The cell phone, right? Entonces, esas cosas son aceptables en diferentes grupos de personas, ¿verdad? Usted se va a encontrar que, dependiendo del grupo de la persona de con quien usted esté hablando, así va a ser la forma del lenguaje que va a utilizar, y algunas palabras se van a referir a algo y a otras se van a referir a otro, ¿verdad? Un café caliente para mí es un café que está hirviendo con agua caliente. El café caliente en México tiene chile, ¿verdad? Para ellos el café caliente tiene chile. Entonces ahí vemos que hay cosas diferentes de formaciones del lenguaje conforme el grupo va adaptando a sus necesidades. Are you going to finish to learn English? No, you are not going to finish to learn English, never. There is every time that is people adding words to the same thing, and they are adding, and you gotta understand that.
y siempre van a agregar, ¿verdad? Las personas se los van a agregar una y otra vez, palabras nuevas, lenguajes nuevos que van a ser adaptados de un grupo de personas, lo va a adoptar otro y así sucesivamente se va haciendo, ¿verdad? Se va haciendo una ley literalmente aceptable. Bueno, eso sería lo que yo les puedo decir, ¿verdad? Si tienen un poquito de curiosidad, voy a intentar conseguirles la historia del idioma inglés en español, ¿verdad? Para que se las la puedan leer y vean de dónde viene esta situación en inglés, ¿verdad? Desde dónde llega, sus raíces y todo lo demás. Es necesario conocer. Conozcan cultura, chicos. Read about United States. About the culture. Read about United Kingdom. About the culture. English is not only learning the language, it's learning about the culture that you are facing on. Aprender un idioma no es solamente aprender a hablar, ¿verdad? Aprender a comunicarme, es aprender de la cultura también de las personas. So que eso les despierte un poquito de interés en algo más. Preguntas, ¿alguna otra pregunta, curiosidad, inquietud que tengan? No. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? All right. Si un día, nos vamos a reunir solamente a hablar de gramática, ¿verdad? I'm just kidding. I'm just kidding. No voy a creer que lo voy a hacer que se conecten por algo así. No, let's see. Yes. No, but if you have any curiosity, hit me up on WhatsApp, ¿verdad? Es decir, si tienen alguna curiosidad, escríbanme a WhatsApp, díganme. Yo con mucho gusto les voy a contestar, ¿verdad? Déjenme ver por qué esto no me abre los chats. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que se puso en el chat? O no sé si fue para mí. I accepted. Ah, ok. Thank you, Raquel. Thank you. So not a problem. Let's see. Let's go to after this, right? Let's go to the next demonstratives that we have. Is that and those, right? That as well is singular and those are plurals. El that también es singular y el those es plural. Okay, teacher, now that we know which one is plural and which one is singular, what is the difference? ¿Cuál es la pregunta, verdad? ¿Cuál es la diferencia, verdad? And here I have the differences, but just in letters. Aquí tengo la diferencia, pero solamente en letras. ¿Quién me puede leer este primer párrafo? Si es tan amable y si me deja saber si lo pueden ver. Okay, teacher. Okay, let's see. Lily, go ahead and do it. El primero, ¿verdad? Yes. These and these are used for things and people near the person who speaks. Okay, thank you very much. Are used. Go ahead, who was reading? These and that and those are used for things and people far from the person who speaks. For the person who speaks, right? Thank you very much who was reading. I truly appreciate it, right? Vi que veían varias manos levantadas. Tomé las primeras que tenía. Gracias por su participación. Yo les agradezco mucho. Veamos acá. This and this, I want says, to read. You want to read? Go ahead and do it. Read the number one. Yes. Sí, léalo. I? Me? Go ahead. Yes, I, Norman. Yes. Is it okay. You? Go ahead. Mm-hmm. Okay. This and this are used for things and people near the person who speaks. Thank you very much. I truly appreciate it. Gracias, Norman. Muy amable. Okay. So let's see. Thank you. This and this are used for things are used for things and people near the person who speaks, right? Estos dos amiguitos son para cosas, personas que usted tenga cerca, ¿verdad? Uno es singular y el otro plural, pero ambos tienen la característica que van a estar cerca de usted, on handy, right? On handy, which is mean that you can pick it up with your hands. So that and those are used for things that are far from the person who speaks. So these two
are for things that we cannot pick. They are not handy, right? They are not handy, so they are far away from us. ¿Qué es handy? Handy es a la mano, ¿verdad? Handy es a la mano. Entonces, handy, they are not handy to you. So you need to move or you need to ask to a person to help you. Usted necesita moverse o preguntarle a alguien que le ayude. Let's see it here in context. I was hungry when I was doing this, right? Tenía un poquito de hambre cuando estaba haciendo esto, ¿verdad? If you see, there are sandwiches and bananas, right? Just kidding. So let's see. This sandwich, right? This is a sandwich. If you see, this sandwich is near to this guy, right? It's near, and this one is singular. Let's see. That is a banana. The banana is far away from this guy, right? From the boy. These are sandwiches. So these sandwiches, the two of him, they are near to the boy. So this one, those are bananas. The bananas are far away from the boy. Aquí si ustedes lo pueden ver un poquito con las imágenes, ¿verdad? Tenemos un niño con un sándwich y unas bananas. En el caso de este sándwich, solo hay uno. Y si ustedes se fijan, this is a sandwich, ¿verdad? Y está cerca del chico. These are sandwiches, o estos son unos sándwiches, están cerca del chico y si se fijan son dos. Esto nos traslada a un plural, ¿verdad? That is a banana, una banana, ¿verdad? O un guineo en este caso, que nosotros le llamamos guineo, son acá, está cerca del chico, ¿verdad? Está lejos del chico, so por eso estamos utilizando that since it is a singular, porque es un singular. Y luego tenemos nuevamente al boy y utilizamos those are bananas, pues son unas bananas, ¿verdad? Están lejos del muchacho, pero son varias bananas, ¿verdad? Entonces ya no solamente tenemos una. This is just for you to see it, the differences, right? Esto es para que ustedes vean un poco la diferencia. Question so far up to here. Preguntas hasta acá. No questions? No questions. No questions. ¿Están seguros? Yo lo que puedo observar. Sí. Puedo observar que no tengo entender de que el niño está aprendiendo lo que usted nos está enseñando, ¿verdad? Acerca de el this y el this, ¿verdad? Sí, es solamente para hacerles una pequeña similitud, ¿verdad? De las cosas que pueden estar cerca o lejos. Con respecto al plural o el singular, ¿verdad? Solo una manera de ilustrárselos. No solo decírselos, pero también ilustrárselos, ¿verdad? Yo, a algunos yo sé que con solo escuchar la explicación ya lo entienden. Y yo sé que otros necesitamos algo visual, ¿verdad? Para entenderlo. I'm more than the ones that they do, right? Yo soy más de los que les gusta hacer y accionar. Y algunos yo sé que son visuales. En el caso de los visuales, esto les ayuda bastante, ¿verdad? Hay otros sé que solamente con escuchar, pues lo entienden. Y la otra parte o la anterior fue más que suficiente para ellos, ¿verdad? Entonces ahí depende de cómo usted aprende. Eso tenemos que tenerlo claro, cómo aprendemos cada uno. Yes. Questions, chicos, questions? No? No. Nope. How many do we are? We are 28 today. Somos 28 el día de hoy. Vamos a ver. Are you agree if we do an activity? ¿Están de acuerdo si hacemos una pequeña actividad before that we go? Yes? Yes. Yes. All right. So let's see. Would you like to create a conversation like this? ¿Les gustaría crear una conversación como esta? But in your own ideas. Pero con sus propias ideas. Just taking the model. Solo tomando esto como modelo. Tal vez ya no sean más cucharas ni cafeteras. Pero puede ser otra cosa. Ropa, zapatos, ¿verdad? Joyería, por ejemplo. Would you like to try it? ¿Quisieran hacerlo? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Right. Yes. So I'm going to place you in groups. Los voy a poner in groups, right? Well, not groups, partners. Parejas, ¿verdad? I'm going to place you in partners and I'm going to give you 5 minutes to create a conversation and 5 minutes to practice it. Is that all right?
Yes, teacher. All right. So let's see. Would you like me to send this picture to the group? ¿Quieren que les envíe esta fotografía al grupo? Yes, teacher. Yes. Yes. All right. So I'm going to send it to you so you can have it on handy, right? So you can create a conversation. There you go. It's already in the group, right? So you will be able to see it, and I'm going to create the groups at the moment. For sure, this thing is going to finish. El sharing se va a terminar, ¿verdad? Y vamos a hacer los grupos, all right? So let's see. Vamos a ver. Ooh, let's close the chat. Okay. Let's see. Here we got 28 of you. Tenemos 28 de ustedes. And we will need 14 rooms. Okay. I'm going to create the rooms at the moment, so you're going to be assigned randomly. Create a conversation. I'm going to get into the rooms as many times as I can, so I can answer any question or vocabulary questions. Voy a entrar a los grupos tantas veces como me sea posible durante el tiempo para escuchar su conversación y ayudarles si necesitan algún vocabulario, ¿verdad? Let me go ahead and create it. There you go. Oh, Oswald is working. Okay, Oswaldo, you are working, huh? Yes, okay. Karen, would you be able to be joined? Cesar, would you be able to be joined? Okay. I'm going to move you to the room number 9. Okay. Cesar, are you here? Esa sí creo que es también $5. How much are socks? $5 no sería mejor. Y yo le digo. Ajá. ¿Cuánto, perdón? 3. Porque medias de 5. Las medias. Uh-huh. Perdonen que los interrumpa, ¿sí? Chicos. Lisette está acá. Sí, mire, fíjese que César, perdónenme chicos, César está teniendo un problema de problemas de audio. Entonces, les voy a unir a Lisette acá a ustedes y Walter en Zulma para que pueda estar con ustedes. Así que incluyanla en su diálogo para que la puedan tener allí, porque al parecer el joven con la que estaba ella tiene un problemita ahí y hay otra persona también que está en sus horas laborales, ¿verdad? Entonces... está ahí conectado. So
I'm going to come back in later on. Voy a regresar dentro de un rato para escuchar su conversación. Okay. Gracias, muy amable. Okay. Okay, thank you, teacher. Thank you to you. César, si me puede escuchar, lo voy a mover a un grupo. Este va a ser el grupo número 1. Ahí lo voy a poner. Oswaldo, entiendo que usted está trabajando. No se preocupe. No hay problema, ¿verdad? It's all right. Thank you for being here. Those books or no. How you doing? How are you? ¿Cómo van, chicos? Fine. Fine. You're doing yes. Good. All right. Almost done. I'm going to come back later on to listen to you. Voy a regresar dentro de un ratito. Okay. Thank you. Hello, how are you doing? Hola, ¿cómo van? Bien, estamos armando la conversación. Awesome. Estamos creando las oraciones aquí de la conversación. Okay. Uh-huh. Good. Sí. ¿Ya casi terminan o todavía les falta? Estamos tomando el modelo. El modelo. All right. Sí, en base a eso estamos haciendo la conversación. Conversation. All right, not a problem. Sí. All right. Teacher, diga. Para referirme a USB, pero en plural, para más, ¿cómo sería en inglés? Se agrega la S. Como las USB, las memorias. Uh-huh. Oh, entonces, para referirse en inglés va a ser USB memories. USB memories. Yes. Mm-hmm. Yes. Okay. Thank you. You're welcome. So I'm going to come back later on to listen to you. Regreso otro ratito. Okay. Thank you. That is $10. Do el tose se pronuncia those. Those are $5 each. Those. Hello, how are you doing? Hello, ¿cómo van? Cuente. Teacher, nosotros solamente estamos practicando. Están practicando nada más. Ok, no hay problema. Si están practicando, that's good. The main thing is that you speak, right? Okay. El propósito es de que ustedes pueden hablar. Si solo están practicando el diálogo, no hay problema. Good job. Okay. Continue. So, estaba oyendo que tenían un problemita con those. Ese es those, right? Como que estuvieran diciendo el do, pero es those, ¿verdad? Those. Mm-hmm. Those. Okay. Sí. Okay. Let me continue practicing. Good job.
Let's see, the rooms are about to close or they closed already. I hope that you were able to practice. Espero que hayan podido practicar algo, conversar algo con la persona con la que tenían. I know we don't have so many time. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, right? And I'm sorry that I sometimes I get in late. Before you, I have another class in as well. I cannot live without answering questions, right? Y antes ustedes tengo otra clasecita y es, a veces es un poco difícil dejar a la persona con preguntas, ¿verdad? And it's not good. So let's see. This is what we have here today. I hope that you were able to practice. Espero que hayan podido practicar el this and those. Para que ustedes tengan como una base. Y aunque sea, practiquemos esos diálogos, ¿verdad? En grupos para que tengan interacción. So, let's see. I have here, I'm going to take the... Teacher. Teacher. Sí, dígame, ¿qué me habla? Dígame, dígame. Disculpe, disculpe. ¿Y habría la posibilidad de que una o dos veces a la semana podamos usted ya designar tal vez un día y una hora y qué grupo para que nosotros practiquemos y así aprovechar más el tiempo con usted? Sí, podría hacer eso, ¿verdad? En el caso, el problema es que no sé cuántos se conectan ni en qué momento, ¿verdad? Dependo mucho de cuántos se conectan. A veces hay 27, a veces hay 28. Entonces ahí yo no podría asignarlos así tal cual el grupo. Sí puedo hacer eso. Podemos dividir la clase en dos días, ¿verdad? Que ustedes puedan practicar. Tenemos dos días de clase y después se practican los contenidos literalmente en grupos, ¿verdad? Unos 20 minutos. Si a ustedes les gusta así, con mucho gusto yo lo preparo así, ¿verdad? Y les traigo, teacher, yo me diálogos. Dígame. Perdón, yo me refería, teacher, que adicional a su clase, que nosotros, que no sé, que nos podamos tal vez organizar, ¿verdad? Y que entre nosotros hagamos un horario, digamos, a las 6, a las 8, a las 9, ¿verdad? Dos o tres horarios diferentes y que nos podamos unir para practicar. Pero eso sería como algo adicional a la clase. Y aunque usted no esté presente, que no tiene, vaya, hoy van a practicar este material esta semana, esta pronunciación, van a tratar de hacer estas oraciones o estas preguntas. De tal manera que nosotros... 15 minutos o 30 yes. minutos podamos interactuar y podernos ayudar con los compañeros, ¿verdad? Teacher. Diga. Yo, Zulma, ok. Sí, Zulma. Yo pensaba y me pareció la idea de la profesora anterior, de que digamos que no terminamos el diálogo, pues tomamos unos 5 minutos para uh-huh. recalcar la clase al día siguiente y seguir uh-huh. practicando rapidito. Uh-huh. Uh-huh. Sí, miren, allí con lo... Gracias, Zulma. Gracias, Karen. Karen was sharing with us. Muy bien, puedo hacer eso. En el caso del diálogo que no se terminó hoy, ¿verdad? Puedo tomar 5 minutos de cada clase o por lo menos 10 minutos, ¿verdad? Porque en lo que hacemos los rooms tarda un poco de tiempo. Al principio de la clase se hace bastante difícil porque todos empiezan a entrar, ¿verdad? En el caso, todos empiezan a entrar. Entonces, si ustedes están de acuerdo, lo puedo hacer al final de la clase. Si ustedes quieren hacer un grupo adicional, también se puede. Si ustedes quieren que yo les mande el material, también les puedo, puedo mandar un material extra adicional a eso. Pero ahí lo de lo extra, ¿verdad? Ahí depende de ustedes si quieren hacer eso, ¿verdad? Si aparte del grupo de WhatsApp que ya está, quieren hacer otro grupo de WhatsApp para que se puedan comunicar, eso sería coordinación directamente ya de ustedes. Mi colaboración ahí está, ¿verdad? Mi colaboración ahí está. Si ustedes me dicen, diga. Teacher, a mí se me haría muy difícil participar en este tipo de actividades porque... el trabajo, la verdad. Sí. Sí. Entonces, pues, con dificultad me logro conectar a esta hora, la verdad. Pero lo hago. Sí. Sí, me sería algo difícil, ya que todo el día paso trabajando. Comprendo. Ajá. Bueno, ahí sería, ¿verdad? Si
se toma la iniciativa que Karen nos decía, ese sería las personas que tengan el tiempo, el horario disponible, ¿verdad? Como les digo, si ustedes quieren algo extra, yo con mucho gusto, dígame, Rosa. También podríamos, por ejemplo, ahorita podríamos hacer, como ya sabemos que vamos a practicar el 2 al 10, podríamos hacerlo y ya tenerlo hecho el día de mañana y irnos a practicar unos 3 minutos solamente con, ya con, con el tema realizado, ¿verdad? Como que nos quedara como tarea. Sí, sí pueden hacer eso, tareas, ¿verdad? Dentro del grupo, tareas, pues, nosotros no dejamos, ¿verdad? Porque sabemos que ustedes estudian más que todo desde la clase, pero ahora que ustedes saben eso. No me refiero a las clases, sino que ahorita, para estas clases que ahorita utilizamos, como no logramos hacerlos todos, porque siempre es algún problemito, ya los podemos ahorita hacerlas y ya tenerlas hechas el día de mañana. Podemos hacer eso también, si todos están de acuerdo. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. No está tampoco. Mándeme un mensajito privado con su número y yo le mando el link. Gracias. Si están de acuerdo, tomamos la iniciativa de Rosa también, ¿verdad? Si usted tiene tiempo de terminarlo en casita o algún tiempo en su trabajo extra, go ahead and do it. And tomorrow I'm going to go ahead and bring another dialogue, template dialogue for the ones that hasn't done it. Voy a traer un diálogo base, ¿verdad? Para los que no lo puedan hacer y así puedan practicar ese diálogo base y se lo voy a mandar al WhatsApp. ¿Les parece si hacemos eso? Sí. Sí, all right. So, for you to practice, right? Good idea. Porque aquí lo importante es que you speak, right? Speak. Para que puedan conversar, ¿verdad? Les voy a pasar lista antes de que nos retiremos. Perdonen que les he tomado 5 minutos más. Así rapidito, ¿verdad? Ana Miriam Guevara. Present, teacher. Thank you. Astrid, I know that you are here. ¿Verdad que sí? Present. Sí. Yes, thank you. César Edilberto, you here? Not here today. All right. Denise, I know that you are here. Denise Aguilar. Okay. Thank you. Present. Thank you. Ivan, you here? Present. Thank you. Jefferson, you here today? No, he's not here today. Present. Jose, Jefferson, sí, está aquí. Sí, present. Thank you. José Adalberto Cortés. Present, teacher. Thank you. Karen Natalia Mengiva Cardosa, I know that you are here. Yo sé que está aquí, ¿verdad que sí? Yes, teacher. Karen Flores, I haven't seen you today. No le he visto hoy. ¿Está aquí? ¿No? Hola, teacher. Yo sé que le he estado haciendo preguntas. Ay, gracias, gracias. Es que somos varias, Karen. Sí, son varias. Yo las identifico por el apellido, pero a veces me cuesta, lo siento. Karen Stephanie Ortiz Valles, ¿está aquí? No, ok. Carla Mariela Granados, Carlita, sí, ¿no? Está aquí, ok. Carla Stephanie Rosa, yo sé que está aquí, sí, ¿verdad? Present. Thank you. Lily, I know that you are here. Lisette, as well, I know that you are here. Marcela, are you here today? Yes, right? I'm here. Thank you. After Marcela, Norman, I know that he's here. Oswaldo, here. I know that he's here. Present. Thank you. Raquel and Noemi Hueso, I know that you are here, right? Yes, I am here. Rebecca, thank you. Rebecca, Yvonne, you're here? Present. Thank you. Rosadelmi Miranda. Present. Rosita, sí, I know that you are here. Saul, I haven't seen you today. No le he visto. Thank you. Rubidia, you're here? Present. Thank you. Susana, you're here? Yes. Thank yes. you. Tatiana, Jamilet? I'm here, teacher. Thank you. Vilma? Present. Thank you. Walter? I wear a blue shirt too. Okay, you are blue shirt too, all right? So I have Wilfredo, I know that you are here. Janira? I am here, teacher. Thank you. And Zulma, I know that you are here. Thank you very much. Thank you. Perdonen que les tome un poquito más de tiempo. Creo que voy a hacer en medio de la clase la,
la pasada de la lista. It's taking too way long. Les voy a hacer en medio de la clase el paso de la lista, ¿verdad? No, just for anything. Yes. So we are going to do that tomorrow, right? Vamos a tomar esa dinámica mañana. Les voy a traer un diálogo base. Lo vamos a practicar por los que no terminen su diálogo en casa. Y vamos a tomar unos 10 minutos de la clase para hacerlo, right? Yes. Okay. Awesome. So questions before that we go. Preguntas antes de que nos vayamos o algún otro comentario, algo más en lo que les pueda ayudar. No. Teacher. No. All right. Diga. Dígame. Con respecto al documento que nos mandaron para que imprimiéramos y llenáramos por lo del manual. Y, bueno, a mí me cayó el mensaje el día de ayer que lo tenía que imprimir, llenar y enviar nuevamente, ¿verdad? Pero me mandaron eso tipo 4:30 y aquí ya era prácticamente imposible poder imprimirlo. Entonces, me escribí a la persona que me lo mandó y le dije que si podía enviarlo ahora, no me respondió. De igual manera, lo imprimí ahora, lo rellené y pues lo envié en PDF. Es por la tarde, entonces no sé, hasta el momento no han visto el mensaje, no sé si contará o no. Ok, no se preocupen, miren que yo tampoco he estado haciendo un par de preguntas y desde hace unos días y hasta hoy recibí respuesta. As far as I know, están bastante saturados por la cuestión de la documentación, ¿verdad? Entonces, si usted lo envió, no se preocupe, que con enviarlo, ellos ya lo tienen, ¿verdad? Eso es al mismo WhatsApp. Si usted ya lo envió, pues ya estuvo ahí. Si usted notificó también que pues, tenía algún inconveniente, ya está ahí la notificación, ¿verdad? Yo como digo, yo lo entiendo, yo reporto, yo solamente paso el dato, ¿verdad? Y les digo, tal y tal persona de tal grupo, ya lo envió, pero lo envió un poco tarde por un inconveniente. Yo siempre reporto lo que ustedes me dicen, ¿verdad? Entonces, a veces obtengo respuesta, a veces no, as you, right? You don't get it, pero reporte, ténganlo seguro que de mi parte también ahí está. Así que no se preocupen, si ustedes ya lo mandaron, aunque lo hayan mandado tardecito, lo importante es que lo manden, ¿verdad? Teacher. Hasta el lunes sería, ¿verdad? La próxima clase. Mañana tenemos la última clase de esta semana. Recuerden que son cuatro horas a la semana. Comenzamos martes. Necesitamos terminar las 4 horas de esta semana, que va a ser mañana, ¿verdad? Comenzamos de lunes a jueves. De ahí vamos de lunes a jueves, mismo horario, solamente que va a ser de lunes a jueves. All right. So, ¿alguna otra pregunta before that we go? El jueves, la otra semana. Okay. Les voy a mandar el reminder mañana al WhatsApp group para que ustedes también lo tengan. Dígame, César. No sé si me escuchó cuando pasó lista. Le dije presente. No lo escuché, pero gracias. Okay. Ya lo tengo okay, aquí. Okay. Sí. Ok. Gracias. No se preocupe. Muy bien. ¿Algo más, chicos? Chicos y chicas, ¿verdad? No? All right. If there are no more questions, rest and relax. Thank you very much for being here all of the time. Take care. Have a wonderful night. Okay? Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye for now.